Edson Zonate sigue afinando la maquinaria de cara al arranque del campeonato Clausura 2016. Actualmente el entrenador Edwin Portillo y sus pupilos arriban a su tercera semana de preparación. Desde la perspectiva del timonel cocotero, los trabajos se están concretando según lo planificado. La práctica del martes por la tarde marcó la llegada del mediocampista Paolo Suárez, nueva contratación de la institución. Según explicó Bochinche Portillo, el equipo está armado casi en su totalidad. Ya me estoy alegrando un poquito porque empezamos a ver caras nuevas y caras conocidas, pues, y especialmente gente que venga a darle cambio al Sonsonate, que es lo que nos interesa. Entonces creo de que por ahí ya voy tomando un poquito más de confianza en esto. Entonces nosotros lo que pretendemos con Sonsonate es cambiarle un poco la fisonomía. De ende, estamos en una zona de descenso y tenemos que pelear, pero me preocupa cuando dicen de que estamos armados hasta los dientes. Yo creo de que con la llegada de Paolo y los dos extranjeros que por ahí llegan en enero o probablemente mañana, entonces yo creo de que nosotros podríamos decir que estamos ya un poquito mejor armados, entonces mejor para hacerle frente al campeonato, pero no definitivamente no de la manera como se pinta. Respecto a la contratación de los dos extranjeros, el entrenador originario de Metapán expresó que ambos serían destinados a la zona del ataque. Bueno, yo pienso de que el área más débil que tuvo Sonsonate fue el área de ataque, entonces yo pienso que en la definición fue donde anduvimos más malos y al final corregimos y mejoramos en defensa, que el último partido salimos goleados con Alianza 4-1, fue el último score que creo que fue más indecoroso que recibimos, pero yo creo que en la línea de ataque que dejamos mucho que desear y es ahí donde nosotros creo que nos vamos a reforzar. Y donde vienen dos delanteros de primer nivel que creo que nos van a ayudar mucho. Los sonsonatecos entrenarán este miércoles por la tarde en el estadio Ana Mercedes Campos. En la primera jornada del Clausura 2016, los occidentales enfrentarán al Pasaquina. Informó para laprensagráfica.com Ricardo Luna.